Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, bien. Buenas noches, gracias. Bueno, ya vamos entonces con el tercer día de la videoconferencia. Para las personas que me enviaron los ejercicios, no tuve tiempo de revisarlos, pero sí los recibí. Espero verlos después de la clase, así que para ver cómo vamos avanzando. Que por cierto, hoy vamos a trabajar siempre con el mismo documento. No sé si lo guardaron el día de ayer, si no, no se preocupen, lo podemos volver a trabajar el día de hoy. Así que como hacemos siempre en la clase, vamos a pasar la lista de asistencia. Y si lo guardo, dice, miren, perfecto. Entonces, vamos a pasar la lista. Solo déjenme abrir el documento. Y como veo que las personas a veces tienen problemas de conexión al principio, la voy a pasar también al final de la clase para que a nadie le vaya a hacer falta asistencia acá. Así que vamos a comenzar con Alfredo S.U. Hernández Maldonado. Okay. Vamos con Milton David Ponce. Aquí. Gracias. Ricardo Ernesto Rosales. Presente. Gracias. Marco Tulio Gutiérrez. Presente. Ok, gracias. Vamos con María Natalie Rivera. María Natalie. ¿Estará por acá? Wendy Janet Cardona. Hola, buenas noches, presente. Gracias, Wendy. Veo que cayó un mensaje en el chat. Sí, Alfredo, lo acabo de mencionar y voy a poner aquí el presente. Gracias. Vamos con Joana del Carmen Lue. Buenas noches, aquí presente. Buenas noches, gracias. José Alfredo Monge. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Ángela María Sánchez. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Vamos con Jocelyn Margarita Hernández. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Delmi Xiomara Vázquez. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Silvia Carolina Serrano. Presente. Gracias. Miriam Aleida López. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Victoria Chávez de Rivas. Okay, vamos con Oscar Edgardo Hernández. Vamos con Luis Roberto Sarabia. Vamos con José Giovanni Cruz. Alba Noemí Cortés. Presente. Gracias. Vamos con Vilma Isabel Fernández. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Vamos con William Alexander Hernández. Presente, buenas noches. Gracias, William, buenas noches. Vamos con Lidia Alexandra Valdés. Hola, buenas noches, presente. Gracias, buenas noches. Mirna Janet Martínez. Vamos con Carla Lisette Rodríguez. Y bueno. Entonces terminamos con Juan Carlos Linares. ¿Estará por acá? Sí, ahí lo veo en la cámara. Gracias, Juan. Hola, hola, buenas noches. Hola, María Natalie. Hola, Jennifer, no puede ser presente.
No se preocupe, ahorita le voy a cambiar el numerito y le voy a poner que está presente. Gracias. Muchas gracias. Ya sabe, buenas noches. Bueno, vamos a cerrar. Buenas noches. Gracias. Vamos a cerrar este documento y nos vamos a concentrar en lo que estábamos haciendo el día de ayer. Voy a compartir mi pantalla. Permítanme un momentito. Hola compañeros, fíjense que tengo una emergencia. Regálenme 2 minutitos y ahorita regreso. Ok. Está bien, no hay problema. Gracias. Perdón, muchas gracias, ya pude resolver. Ay, ya regresamos entonces. Todos estamos acá todavía, ¿verdad? Perdónenme que
pasó algo aquí de repente en mi casa, pero ya lo pude solucionar. ¿Estamos todos aquí todavía? Sí, todavía. Muchas gracias. Gracias, gracias. Estamos. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar entonces con lo que estábamos viendo ayer, si se recuerdan. Ayer lo único que trabajamos fue darle formato a los datos en la tabla. Sin embargo, si se fijan, los datos que tenemos en las tablas no sabemos si son las ventas totales de estas personas, qué es lo que vendían, o si son, por ejemplo, no sé si se recuerdan de los videos que están en la plataforma, si son cuántos kilómetros estas personas recorrieron, porque en algunos trabajos, si ustedes se han fijado, hay personas que les pagan la gasolina. A los vendedores, yo he notado que a veces les dan un, no recuerdo cómo se llama en sí, eso, pero son vales de gasolina que les dan para gastar porque saben que estas personas tienen que ir a buscar clientes. Son viáticos. Gracias, esa era la palabra, la vamos a poner aquí. Perfecto. Son viáticos que les dan, hay personas que se los dan de manera semanal, hay personas que se los dan de manera mensual, ¿verdad? Y ya el vendedor tiene que saber cómo administrar este dinero que les dan. Así que vamos a pasarnos a la siguiente parte que tenemos en la tablita, en la pestaña de inicio, ¿verdad? Ahorita lo que hemos visto solamente es la fuente y la alineación, ¿verdad? Vamos entonces a continuar con cómo darle formato a los números que tenemos en la tabla y también vamos a practicar el portapapeles. Así que vamos a practicar dos cosas de una vez. Espero, no sé si han abierto el documento. Si no lo tienen abierto, ábranlo por favor, porque vamos a, sobre ese mismo documento vamos a trabajar ahorita. Así que, para los que ya vieron esa parte del video, ya van a saber cómo encontrar lo que voy a explicar. Y si aún no lo han visto, no se preocupen, aquí lo vamos a explicar de nuevo paso a paso. Así que vamos a agarrar primero esta columnita y vamos a decidir si lo queremos, en qué formato nosotros lo queremos poner. De manera predeterminada, Excel ya nos da la opción de general. General quiere decir que no tiene formato. Nosotros elegimos si el número va a ser porcentaje de algo, si va a ser moneda, fecha, hora, o también podemos personalizar un formato, ¿verdad? Así que si abrimos la flechita que está ahí, nos da más opciones, más formatos de número. Tenemos que sea solo número, moneda, podemos escoger cualquier tipo de moneda que exista, el dólar, libras, esterlinas, euros, etcétera, ¿verdad? Contabilidad se refiere que va a ser un tipo de moneda, pero no nos especifica cuál, ¿verdad? Solamente es para tener en cuenta de que eso se va a sumar y va a dar cierta cantidad. Fecha corta se refiere cuando nosotros lo escribimos, no sé si se han fijado, que escribimos día, mes y año, pero por ejemplo el día escribimos dos dígitos, por ejemplo hoy es el 10, perdón, el 11, o sea en noviembre, y a veces solo escribimos los últimos dos números del año, pero a veces también escribimos los cuatro numeritos del año, ¿verdad? Esta sería la fecha corta, y yo esto, si se fijan, no sé si vieron de que aquí, si yo me paso... No sé si le ponemos mudo un ratito al micrófono. No sé quién. Vamos a desactivar el audio un ratito. Gracias. Si se fijan, vamos a poner atención en esta parte de aquí arriba. Vamos a ver aquí. Fíjense cómo yo me posiciono en cualquier celda y dice general, ¿verdad? Pero como acabo de escribir una fecha corta, si se fijan, si me muevo para arriba, automáticamente Excel reconoce que los números que yo acabo de poner es una fecha. Y como es una fecha, esta misma, si le damos ahí y le damos fecha larga, miren, aquí me da todas las opciones que podría ser. En moneda hace una suposición que sería esa cantidad. Contabilidad hace también esa suposición. Fecha corta es la que tengo. Y si se fijan, la fecha larga, lo vamos a poner, ese mismo dato que tenía, me lo pasó a fecha larga. Probemos con otra fecha. ¿Alguien que me diga una fecha en general?
cualquier fecha. Puede ser la de su cumpleaños, la de un aniversario. La 5 de abril. 5 de abril. De 1991. 91, perfecto. Si se fijan, otra vez, miren, abajo, en una celda en blanco dice general, y arriba dice fecha, o sea, fecha corta. Vamos a pasar esa fecha a fecha larga. Si se fijan, Excel ya sabe que ese día, el 5 de abril de 1991, fue un viernes. Entonces, si le damos fecha larga, ya nos cambia de una vez día de la semana, el 5 de abril nos da el mes y nos da el año. ¿Sí? Así que también podemos cambiar de manera instantánea, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quisiera poner el día de la independencia, es el 15 de septiembre de ¿cuándo fue el día de la independencia? Qué mal acabo de quedar con usted ahorita. 1821. Casi no se nota que reprobé sociales, ¿verdad? Vaya, vamos a pasar esto entonces, lo siento. Vamos a pasar esto a fecha larga. Vamos a ver. Miren, no dice, como ya es más de 200 años que han pasado, Excel no reconoce este como fecha larga. Vamos a ver si lo pone así. Solo reconoce el 2021, miren. Vamos a ver. 1821. No lo reconoce como... Ah, ya lo reconoce como fecha. Ahí está. Vamos entonces a fecha larga, pero no sabe qué día fue. Entonces, generalmente, Excel solo trabaja de hasta donde yo me recuerdo, y si me equivoco, pueden buscarlo porque no recuerdo exactamente cuál es los años límites hacia atrás donde trabaja. Yo me recuerdo que es hasta 1900. Vamos a ver si me reconoce 1900. Hoy sí, miren. Ah, pues sí. Ah, pues son 100 años atrás. Hasta 1900 nos reconoce. Si ponemos 1899, creo que no lo reconocería. Ajá. Ah, pues a partir de 1900, Excel ya sabe qué día fue desde entonces hasta ahorita, ¿verdad? Igual si quisiéramos poner una fecha en el futuro, pongamos 15 de septiembre del 2031. Vamos a ver cuándo caería la fecha, el día de la independencia en 2031, caería lunes. Miren, vamos a tener asueto ese día. Va a ser un fin de semana largo. Así que de esta manera podemos hacer algo automático. Si nos están pidiendo, por ejemplo, nuestros reportes, que no quieren una fecha corta, sino que quieren una fecha larga. Otro tip también que aparece en uno de los videos es de que si ustedes quieren hacer de manera rápida una suma sin estar poniendo una fórmula. Aquí en esta parte de abajo nos va a salir la suma total. Si se fijan, de una vez nos da tres datos de manera instantánea. Si queremos saber, no queremos saber la suma de todos esos datos, sino que quiero saber cuántos datos tengo, solo selecciono el rango, ¿verdad? Que lo podemos hacer con el mouse de esta manera, o lo podemos hacer como les enseñé ayer. ¿Se recuerdan cuál es la otra manera de hacerlo con el teclado? Seleccionar todos los datos de una columna. ¿Quién se recuerda cómo es? Control más Shift y la direccional de si quiero columna o fila. Perfecto, gracias Alexandra. Ah, pues vamos, Control Shift, y en este caso la direccional que quiero es hacia abajo. Ya vamos a hacer horizontal, ahorita quiero columnas. Vamos a hacer hacia abajo y nos da que la suma de todo eso hasta el total, voy a hacer hasta arriba. La suma de todo eso es 32,564. Pero digamos, yo no quiero saber cuál es la suma, sino que quiero saber cuántos datos tengo en esa columna. Ahí dice, el recuento es 11. Tengo 11 celdas con datos.
¿Qué tal que si no quiero la suma ni el recuento? Quiero que todo eso me haga un promedio, de una vez me lo de ahí abajo. Y de esta manera, lo hacemos de una manera instantánea sin tener que estar poniendo fórmulas. Claro, ustedes pueden poner las fórmulas igual, promedio, pero también esta es una manera fácil de poder hacerlo, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta ahorita? Sí. Sí, todo bien. Genial, entonces. Ah, pues, vamos a ver. También mencionamos, también mencionamos de que aparte de los formatos de números predeterminados, hay más formatos que nosotros podemos ver. Por ejemplo, vamos a irnos acá donde dice más formatos de números, y en el video de la plataforma nos decía que para poder crear un formato personalizado, acá en categorías es la última, que dice personalizada, ¿verdad? Acá vamos a escribir una que nosotros veamos que no está disponible entre las categorías que ya están dadas, que si se fijan son varias. Por ejemplo, en general es número cualquiera, sin un formato específico. Si nos vamos a número, ahí nos da, por ejemplo, si queremos que sean números positivos o números negativos, y también nosotros mismos le podemos decir cuántos decimales queremos que tenga ese dato. Luego nos vamos a moneda. Acá nosotros escogemos qué moneda queremos. Por ejemplo, nosotros no utilizamos euros, sino que utilizamos dólares, ¿verdad? Así que miren, y hoy como lo del Bitcoin, ya está acá el Bitcoin, no me había fijado en eso. Es algo que he agregado recientemente porque no estaba. Así que acá está, por ejemplo, en El Salvador que utilizamos dólares, en Estados Unidos también dólares, México que utilizan pesos y todos los demás. Quiero ver, acá está todas estas monedas que están disponibles, por ejemplo, en China que utilizan los yenes. Todos estos países donde ustedes ven esta Y con dos rayitas es que todos esos países utilizan el yen. El Japón, ¿verdad? En China no recuerdo que utilicen el yen, pero no recuerdo qué moneda utilizan tampoco. Así que acá podemos también escoger qué moneda es la que queremos. Por ejemplo, en El Salvador nos va a decir automáticamente que es el dólar. Ya no nos reconoce que es el colón. Perdón. Si nos vamos a contabilidad, es lo mismo, ¿verdad? Acá escogemos el tipo de moneda que nosotros queremos. La fecha. La fecha acá también están disponibles como lo hacen en Estados Unidos, que en Estados Unidos es al revés. Va primero el mes y después el día. Nosotros lo hacemos día, mes, año, y en Estados Unidos es mes, día y año. Así que aquí también lo podemos escoger. O también si no queremos que vaya el año, perdón, de la fecha que estamos poniendo, también nos da esa opción. Por ejemplo, este que dice 14-13, no estamos incluyendo el año. Y si queremos que en lugar del número diga el nombre del mes, también está disponible esa opción, ¿verdad? Como decíamos también, mes primero y día después, y hay muchas más opciones. Hasta, si se fijan, nos da la opción de poner cierta hora. Aparte de la fecha, también poner la hora. Y también está la hora, muchas opciones, ponerlas de 12 horas o de 24 horas. Hay países que prefieren utilizar las 24 horas, los porcentajes, fracciones, etc. Ahora, con lo personalizado, ¿quién se recuerda cómo crear un formato personalizado? Como decía así en el video. ¿Verdad? Natalie, se escucha muy fuerte ahorita. Casi no se escucha. ¿Quién se recuerda cómo crear un formato personalizado? Buenas noches. Buenas noches. Sería la barra de inicio, luego numérico, luego se va a generales,
de ahí a personalizado. Ajá. Y de ahí, para digamos, si yo, por ejemplo, lo del video, vamos a seguir los mismos pasos del video. Si quiero crear un personalizado de kilómetros, ¿cómo hago para crearlo? ¿Qué tengo que seleccionar acá? ¿Sería esta? ¡Hola, hola! Vamos a dejarte compartido un ratito. ¿Cuál sería entonces la opción que tenemos que escoger en el personalizado? ¿O se puede solo comenzar a escribir? Bueno, les voy a dar la copia entonces, no se preocupen. Para poder crear un formato personalizado, nos vamos, así como dijo la compañera Natalie. No sé si pueden ver mi pantalla, ¿sí? Sí. Perfecto. Pues nos vamos en la misma página principal de Excel. Nos vamos acá donde dice general en el número. Le vamos a dar a la flechita. Nos vamos a ir de nuevo a aquella pestaña que dice más formatos de número. Le vamos a dar personalizado. Y podemos escoger primero o solo comenzar a escribir, poner el cero. Digamos, en este caso, yo no quiero que tenga decimales, sino que quiero que así esté. Por ejemplo, si yo quiero poner la edad de una persona, en ese caso, cuando decimos nuestra edad, no decimos decimales, no decimos tengo 25.5 años, tengo 35.5 años, sino que solamente decimos tengo 20, 30, 40, 50 años, ¿verdad? Aquí, para que Excel me pueda reconocer que eso no es un dato en sí, esas letras que estoy poniendo, sino que solamente es, digamos, una descripción de los datos que estoy poniendo, vamos a abrir comillas y vamos a poner en caso años. Y para que me siga contando eso, vamos a cerrar comillas y le vamos a dar a aceptar. Por ejemplo, si yo quiero decir que tengo 27 años, miren, él solito me agrega los 27 años. Si digo que tengo 30, al final va a salir. Ahí está. Tengo 27 años, 30 años, 40 años. Ahora, les voy a dar un tip también. Cuando, para que no vayan a hacer todo eso de que, por ejemplo, yo escribo aquí 40. En lugar de ir a hacer todo este camino de venirme aquí, irme a más formatos, irme personalizado y hasta el final, en vez de hacer todo esto, Excel y, por cierto, cualquier programa de Microsoft, en la parte principal de inicio tenemos esto que se llama portapapeles. Si ponen el mouse por encima de esa brochita se llama copiar formato. ¿Qué hace esto? Que digamos, si yo quiero copiar cómo se ve, quiero que esto 40 me salga como esto que está aquí, puse ayer. Fondo negro, letra en negrita y letra color blanco. Solo le voy a dar a la brochita que hice copiar formato y le voy a dar al 40. Un clic y ya me lo pone exacto. Puedo hacer lo mismo con este que está aquí arriba. Ya no quiero que se vea como la tabla, sino que quiero que diga solo años. Entonces me voy a la brochita, pero antes de darle la brochita, tengo que seleccionar la celda que yo quiero que se parezca ese dato, ¿verdad? Por ejemplo, yo quiero que sepa este 40, quiero que se parezca a ese 30. Entonces voy a darle un clic para que sea la celda activa. Le voy a dar a la brochita y luego me voy a ir a 40. Si se fijan, me queda igualito y ya no tengo que irme aquí a número, más formato de número, personalizado, irme hasta el final, seleccionarlo y darle a aceptar. Ya no tengo que hacer eso, ¿sí? ¿Estamos bien con este, digamos, atajo que tenemos acá? Sí, súper bien, gracias. Sí. Y también hay otra cosa que, digamos, si yo este dato ya no quiero que aparezca así, también le podemos dar borrar formato. En lugar de hacer irme al fondo, quitar negrita, poner,
Lo que tengo que hacer es seleccionar la celda que yo quiero que no tenga ese formato ya. Y en la parte derecha tenemos esta parte, esto que dice edición. Si se fijan, aquí dice borrar. En este caso, me da varias opciones. Borrar formato, borrar contenido, etc. En este caso, yo solo quiero borrar el formato. Le voy a dar clic, el de en medio, y miren, ya no tiene el formato que tienen las demás celdas. ¿Sí? Así que tenemos las dos opciones. Copiar formato, por ejemplo, aquí voy a tener la celda activa, me voy a ir a la brochita y le voy a dar a este porque me arrepentí, sí quiero que sea igualito. Entonces ya lo dejé así. O por ejemplo, esta fecha, yo ya no quiero que sea así, sino que quiero que sean números en general. Me voy aquí donde dice borrar y le doy borrar formato. Y miren, me deja un dato en general, ¿verdad? ¿Estamos bien con las dos opciones? Sí. Perfecto. Hola. Hola, dígame. Hola, fíjese que tengo una duda. Yo cuando hice lo de un nuevo, ¿cómo se llama? ¿Formato de número? Crear uno. Fíjese que cuando yo lo digito complete, o sea, pongo cero, comillas, años. Uh-huh. Y luego la cierro o no la cierro. Sí, tiene que cerrarlo. Y entre el cero y la tiene que haber un espacio. Así, miren, lo voy a enseñar. Por ejemplo, yo puedo comenzar a escribir, ponerle un cero, pero ahí tiene que ir un espacio, no puede ir unido, porque si va unido, muy probablemente, a veces Excel sí lo reconoce, son cosas diferentes, pero es mejor estar seguros y dejar un espacio entre el cero y la comilla. Poner, por ejemplo, líneas, ¿verdad? Y tengo que cerrar esas comillas. Ahí está. Y aquí voy a poner 50 y me pone líneas de una vez. Pero sí, asegúrese de dejar un espacio entre el número y las comillas y cerrar comillas. Fíjese que lo que me hace el Excel es que me, o sea, pongo un número y él solo pone años, no agarra, pues por ejemplo, yo pongo 10. Sí. Vale, ya hice el primero y pongo 10. Pero cuando intento hacer más, me dice, o sea, solo me pone años, no me pone la cantidad que yo puse. Y cuando me voy a la casillita, en uh-huh. el, o sea, arriba sí me aparece, por decirle 50, puse. Uh-huh. Pero no me aparece en la casilla, es que no sé cómo. ¿Le gustaría compartir pantalla para que podamos ver? Fíjense que estoy en la compu, en la celular, entonces no puedo compartir. Sí. Vaya, y me podría mandar una captura en WhatsApp. Vaya, está bien. De lo que le sale en el formato para ver qué es lo que está pasando. Ay, se ven ahorita. Bueno, sí, perfecto. Vaya. Otra cosa que vamos a hacer ahorita, como esos datos ya los tenemos, vamos a trabajar con el portapapeles. El portapapeles de Excel es bien genial porque ustedes pueden pegar información de un montón de maneras. Por ejemplo, vamos a trabajar siempre con esta columna de enero. Vamos a darle copiar. Ya saben que tienen dos opciones para copiar. Puedo darle derecho copiar o puedo también hacer la combinación de teclas control C. ¿Verdad? Si se fijan, Excel nos dice ¿cuál es el rango de celdas que estamos copiando? ¿Cómo sabemos? Porque se pone una línea punteada. Generalmente, esta línea punteada está en movimiento, a veces no. Ahora, podemos copiarla de manera normal, dándole control V, pero también podemos ver todas las opciones que tiene Excel. La primera es pegar, así como el formato que traemos, el origen de donde tenemos los datos. La segunda opción donde aparecen números 1, 2, 3 quiere decir valores, que yo no quiero que se me copie el formato, yo no quiero que vaya en amarillo ni en negrita la letra ni formato a la izquierda, sino que solamente quiero los datos que estaban ahí, ¿verdad?
Vamos aquí, poner, pegar, solo valores. Y aquí, por ejemplo, vamos a copiarlo otra vez. El siguiente son fórmulas. En este caso, como yo no he trabajado ninguna fórmula allá, no me va a aparecer ninguna fórmula, ¿sí? El siguiente es transponer. ¿Qué significa transponer? Perdón, es de que si los datos que yo tengo están en vertical, estos datos ahora van a estar en horizontal. Vamos a ponerlo así y van a ver, voy a mover un poquito por acá esto. Voy a copiar estos datos y si le doy transponer acá, si se fijan, me los cambia a formato en columnas, ¿sí? Así que digamos, el transponer nos funciona para hacer, para que nuestro formato, ya sea, si ya no lo queremos en vertical, lo queremos en horizontal, no ir pegando uno por uno, sin que decirle a Excel, yo quiero que me los transpongas. Entonces lo voy a poner acá y me los va a poner en horizontal. Pero si esos datos ya no los quiero en horizontal, sino que los quiero en vertical, de nuevo voy a seleccionar esa opción. Sí, vamos entonces con el siguiente. Este es el formato. Yo no quiero los valores, solamente quiero que me copie el formato que tienen esas celdas. ¿Sí? Si se fijan, acá puedo poner, por ejemplo, Jennifer. Voy a poner cualquier número. Voy a poner el país, El Salvador. Y si se fijan, no me copio los valores. Por ejemplo, 1433, 943. Sino que solo me copió el formato de esas celdas. ¿Sí? Vamos. Y hay muchos más. Pero los que vamos a trabajar hoy es esta que dice pegar no, permítanme. Tengo que irme pegado especial. Acá en pegado especial nos sale todas las opciones que tenemos al principio, o sea, estas. Nos sale solo pegar valores y tenemos otras opciones de pegado. Excel nos permite pegar también los valores como imagen. Digamos, si no queremos que la persona, que otra persona, cambie los valores que yo quiero pegar en esa tablita, los vamos a poner como imagen. Pero también a la par de esa a la derecha está una que se llama imagen vinculada. ¿A qué se refiere con esto? Si se fijan, voy a hacer esto un poquito más grande. Si se fijan, esta imagen la puedo hacer yo más grande o más pequeña. Pero, ¿qué quiere decir imagen vinculada? ¿Quién sabe? En el videito estaba. ¿Quién se recuerda? ¿No se recuerdan lo que hace la imagen vinculada? Si no se recuerdan, no se preocupen. La imagen vinculada lo que hace es de que esta imagen no solo la podemos mover de un lado a otro y hacerla más grande, sino que si se hace cambios en la tabla de origen, los cambios también van a ser reflejados en la imagen que acabo de pegar. Por ejemplo, pongan atención al primer número que dice 1433. Yo ya no quiero que diga 1433, yo quiero que diga 1533. 1533. Si le doy enter, si se fijan, cambian los valores. Yo no quiero que diga eso, quiero que diga 2021. Miren, ahí cambia toda la información que está. Así que si solo pegamos la imagen, ya van a ver. Voy a pegar la imagen aquí. La voy a poner igual de grande que está la otra. Ahí está. Vale, miren. Si se fijan, tenemos dos imágenes y solo una va a cambiar. La que tiene imagen vinculada cambia los números. A la que yo puse que solo fuera imagen, los números permanecen iguales. Así que, ¿cuál va a ser la práctica de hoy? La práctica de hoy es que quiero que ustedes creen dos formatos, puede ser cualquier formato. Si se fijan, creamos, por ejemplo, uno aquí que decía líneas y otro que decía años. Puede ser el mismo formato que ustedes creen. Pueden ser dos o más formatos. Siempre trabajando con estas tablas. Y ustedes van a decidir
a qué columnas o qué números de o qué celdas van a llevar esos formatos. ¿Sí? Vamos a crear dos formatos y vamos a utilizar dos tipos de los pegados que acabamos de ver. Y aparte, quiero que me utilicen el pegado de imagen con vínculo. ¿Sí? ¿Estamos bien con la práctica que vamos a hacer ahorita? Sí, está claro. Perfecto. Entonces, voy a estar por acá. Si necesitan ayuda, por favor, no duden en hablarme por acá, por la videoconferencia. Yo con gusto les ayudo. Perfecto. Está claro, dice Miriam. Alfredo también. Como parte de la imagen, Isabel, quiero que me peguen, que me hagan dos tipos de pegado más. Por ejemplo, acá teníamos, voy a copiar acá. Tenemos, si no me equivoco, como 10 tipos de pegados. Está el pegado normal, el de las fórmulas, mantener, tenemos aquí también el de transponer, tenemos también el pegar vínculo. Así que de todos esos que acabamos de ver, escoja dos y aparte pegar imagen con vínculo. Por ejemplo, si usted quiere transponer los datos, le va a dar clic derecho, transponer. Ya tiene un formato de pegado. Pero también quiero que me pegue los valores. Entonces ya estuvo. Ahí le va a poner pegar valores y ya está. Y luego, el último que sí quiero que tengan todos es el de imagen vinculada. Y este lo pueden dejar en cualquier lado. Y crear dos formatos de números. Pueden ser más, pero por lo menos hagamos dos. Ok, miren, me alegra que pudo haberlo solucionado. Ah, José, déjenme revisar. Voy a abrir aquí Excel desde... Vamos a ver si aparece. Ah, vaya. Ahorita estoy revisando, José, y estoy viendo que en la aplicación de Excel solamente tiene los formatos de número predeterminados, los que estamos viendo ahí. General, sí. Número, ajá. Entonces, usted va a escoger dos de esos y, por ejemplo, si escoge fecha, puedo poner que la fecha sea larga o corta. Y también veo que tiene una opción que dice especial. Solo que esos números nosotros no los ocupamos aquí porque no ocupamos, por ejemplo, el código de área cuando llamamos a alguien, sino que de una vez marcamos el número de teléfono y automáticamente lo hace. Porque solo aparece, pero puede escoger de los que está ahí el número de teléfono. Por ejemplo, si escojo un número de teléfono y lo pongo aquí, verificar. No sé si se va a ver, lo voy a intentar acercar. Pero, por ejemplo, yo escogí, voy a desactivar. Por ejemplo, quiero ver, ahí está. Si se fija, si escojo un número de teléfono, como el teclado lo tengo en inglés en el teléfono, tengo que poner el código de país. Y ahí me sale que es 503 y de ahí... Y como es de Estados Unidos, yo, por ejemplo, si no quiero que me aparezca así, tendría que cambiar el formato a El Salvador.
ubicación, le pongo El Salvador, vamos a ver, Centroamérica. Aquí está El Salvador. Y sí, como no tiene los números de teléfono de acá, quedaría así entonces. Pero sí, puede escoger dos números de formato que tenga disponibles en el teléfono. Por ejemplo, tenemos los predeterminados, que es general, número, moneda, fecha, tiempo. Puede escoger dos o tres de esos, José. No hay problema, porque son los únicos que están disponibles en el móvil. Ok, está bien. Gracias. Ya sabe, dice Alexandra. Sí, en este caso pueden ocupar, lo ideal sería que tomen esa información porque ya la tenemos, ¿verdad? Ya está dada. Pero si ustedes quieren crear más información, no hay problema, pero pueden trabajar con la misma que hemos estado trabajando ayer y hoy. Por ejemplo, si quisieran, ahorita que nosotros tenemos ya, por ejemplo, el ejemplo que les acabo de dar aquí. Si yo quiero pasar todo esto a años, solo copio el formato y utilizo esa misma información con la personalizada que acabo de crear. Para que les salga más fácil. No se preocupen que tienen tiempo, todavía tenemos 15 minutos de la clase. Me avisen si necesitan más ayuda, voy a estar por acá. Ahorita las voy a repetir, las voy a escribir aquí a un ladito. Vale, vamos a poner aquí. Si están desde la computadora, vamos a crear dos tipos de formato de número. Dos tipos de formatos de número. Me olvidé que otra cosa les había dicho porque lo borré.
Bueno, vamos a crear dos tipos de formato de número y dos tipos de pegado. Puede ser un pegado especial y pegar información con vínculo. Así que vamos a crear dos tipos de formato de número. Esto si estamos desde la computadora. Si estamos desde el móvil, ya sea teléfono o tablet, no los va a dejar crear formatos de número. Así que vamos a escoger dos de los formatos predeterminados, que son estos. Estos mismos están disponibles en la versión móvil de Excel. Así que solo vamos a escoger dos de esos. Si estamos desde el móvil, dos tipos de pegado especial. Si estamos desde el móvil, no estoy segura que estén disponibles esos tipos de pegados. Déjenme revisar. Vamos a dar copiar. Sí, en el móvil no está disponible el pegado especial. Solamente está disponible este... Está disponible pegar como formato, fórmulas, pegar valores y pegar imagen. En el móvil solamente está disponible la imagen normal sin vínculo. Así que si están desde el móvil, solo vamos a copiar cualquiera de estos datos y lo vamos a pegar como imagen. Pero si estamos desde la computadora, probemos copiarlo y pegarlo de como vínculo, así como está en esa última. Y terminan. Tal vez les gustaría compartir los formatos que han creado. Listo, creo que ya está todo. Perfecto, gracias. Ok, Silvia, no se preocupe. Hoy y mañana sí voy a tener tiempito de ver los documentos. Voy a responder los correos que ya me habían enviado. Y sí, les pido disculpas que hoy sí no me quedó tiempo para responderlos, pero hoy mismo, les respondo a esos y si gustan que revise esto que acabamos de hacer también, me lo pueden enviar también a mi correo o al WhatsApp, como a ustedes les salga mejor. ¿Podría compartírselo ahorita y ver si está bien? Sí, voy a dejar de compartir yo. ¿O solo para mí? Miren.
¿Solo para mis ojitos o lo podemos ver todos? Los pueden ver todos si gustan. A ver, perfecto. ¿Me lo va a mandar el correo? Se lo estoy compartiendo, eso que está en la pantalla creo que es lo que hice yo. No, no se preocupe, es que había abierto el correo porque pensé que lo... No, está bien. Gracias. Vaya, ahí está, perfecto. Veamos el primero. Creó dos formatos, limones y manzanas. Excelente. Tenemos en enero que solo son limones, en febrero solo son manzanas. Perfecto. De ahí tenemos, ahí está, el pegado transponer. El otro pegado solo valores, ¿verdad? Si no me equivoco. El que está... Sí, así es. Sí. Chivo. Y el 3 que es pegado con vínculo, ¿verdad? Correcto. Excelente. Intentemos cambiar un cualquier dato. Vamos a ver si se cambia. Ahí está. Cambié el color y sí, sí cambió. Sí cambió. Excelente. Perfecto. Ya está. Una consulta. Dígame. Digamos que copio una imagen vinculada, si yo se modifica solo en mi archivo, si yo la envío, digamos, vía correo, ahí sí ya no, ¿verdad? Una duda. Si envía la imagen, por ejemplo, que la guarde como imagen. Uh-huh. Sí, ahí solo, sí no. Ajá. Solo, o sea, esto se modifica solo en mi documento. Correcto, solo en el documento. Digamos, a veces nosotros lo que hacemos es, en la parte de abajo creamos varias hojas. Queremos que esa aparezca en otra hoja, pero eso solo va a funcionar dentro de ese documento. Se puede hacer, por ejemplo, pero eso lo vamos a ver creo que en la sección 2 o 3, si no me equivoco, donde llamamos información de otros documentos de Excel. Por ejemplo, yo tengo el libro 1 y el libro 2. Práctica 1, práctica 2. Entonces yo quiero que en práctica 2 me aparezcan algunos valores de práctica 1. Pero eso lo vamos a ver después. Pero esa imagen mandada por correo va a ser como una imagen normal. No se cambiaría los datos. Ajá. Solo si es Excel a otro Excel. Sí, una pequeña duda. Está claro, gracias. De acuerdo, perfecto. Excelente. Mire, ya vi que sí. Que si lo pasamos a otra página dentro del mismo documento, lo va a guardar. Sí, Excel tendría que hacer el cambio. Uh-huh. Si hacemos el pegado con vínculo. Si se fijan en la parte de arriba, no solo están los valores, sino que dice de dónde lo ha ido a agarrar. En este caso, es de aquel libro, columna E, fila 5. Entonces nos está llamando los valores allá. En teoría, si usted cambia un valor de la otra hoja, le tendría que cambiar el valor automáticamente ahí. Pero no, aquí nos estamos adelantando, ¿verdad? No se preocupen. Si no le sale, no hay problema. No se vaya a afligir si no le sale. Vamos a ver a la otra hoja. Sí, sí, cambio. ¿Ve qué le dije? Ajá. Entonces, sí. En el mismo libro. Pero no guardo el formato. ¿Algo hice mal? Quizás escogimos el pegado que no era, pero sí se puede que guarde el formato y que sea con vínculo, o sea que le vaya a cambiar automáticamente ya. Uh-huh. Ahí lo que podemos hacer es copiar y pegar solo el formato. Vámonos para allá. Subraye, haga el rango, ajá, pegado especial. ¿Y aquí cuál sería? Si es solo el formato, si no me equivoco es la cuarta. Que tiene como una brochita. Esa solo es. Y sí, o sea, este es para cuando lo quiero vinculado, pero vinculado y con el formato no se va a poder en otra página, en otra hoja. Sí, no. Tendría que hacer dos tipos de pegados. Primero hacer el pegado vinculado y luego pegar el formato de la tabla. Ahí sí. Si usted quiere que todo sea, entonces es imagen con vínculo. Pero ahí sí. Esa imagen, entonces, lo tendría que cambiar manualmente, el tamaño de la imagen. Ajá, de acuerdo. No sé.
Ah, y si le da aquí, le va a decir también. A veces aparece con símbolo de dólar, que es así como nosotros llamamos información de otras tablas o del mismo documento que están lejitos, las celdas, ¿verdad? Pero sí, eso lo vamos a ver muy probablemente, no recuerdo si mañana o la otra semana toca eso. Pero, y también creo que viene el examen de medio curso, creo que ahí está. Pero no se preocupen, todo eso lo vamos a practicar antes de que ustedes hagan el examen, así que tranquilos. De igual manera, si ustedes tienen alguna pregunta, no duden en hacerla, ¿sí? Antes de que nos vayamos, ¿tienen alguna pregunta? Yo soy bastante clara, gracias. Perfecto, entonces, me alegra. ¿Alguien que no le haya dicho su nombre en la lista de asistencia y que se unió después? Porque así no la paso otra vez porque sí son un montón de nombres. Si no, creo que todos estamos de los que pasé al principio la lista. A mí creo que sí me mencionó, creo que me estaba conectando Juan Linares. Sí, yo lo vi después. Quiero ver, me voy a asegurar. Sí, al final, ya está. Okay. Ya lo okay, gracias. Ya saben. Bueno, entonces quedamos así, compañeros. Si ustedes quisieran que a Roberto Sarabia, déjenme revisar. Roberto. Ok, ya lo cambié aquí, Roberto. No estaba, pero ahorita sí ya está. Perfecto. Bueno, compañeros, si ustedes quisieran que les revise el archivo, ahorita en este momento me voy a dedicar a responder los correos que me mandaron ayer. Así que si me lo quieren enviar, en este momento los revisaría. Y si no, me lo pueden mandar mañana por la mañana si ustedes quieren hacer más cambios. Antes de que nos vayamos, ¿tienen alguna otra pregunta? No, todo claro, gracias. Todo bien, gracias. Perfecto, claro. Entonces, quedo a la orden por cualquier duda. Espero tengan una feliz noche y nos vemos el día de mañana. Cuídense. Gracias, igual, buenas noches. Igual, feliz noche. Feliz noche. Gracias. Un gusto, nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. De nada, buenas noches.